libro está conformado para conocer un poquito el antecedente, de dónde viene esta parroquia. Para los que no saben, y aquí en el libro se los digo, esta parroquia, este curato, mejor dicho, no esta parroquia, este curato se fundó en 1559. Ahorita el padre José Vargas dijo, me gustó ver toda esa línea de sacerdotes que han pasado por esta parroquia. Traté, en la medida de lo posible y en la medida en la que me lo permitieron los documentos, plasmar una cronología de sacerdotes desde el primero que estuvo aquí en esta parroquia, desde el segundo, hasta el padre Juan, que fue cuando yo terminé, que ahora pues ya está el padre Miguel. Pero imagínense, desde 1559, el listado de párrocos que han pasado por aquí. Entonces, es lo que dice el padre José, prácticamente tú no te sientes como un ente aislado, te sientes parte de esta parroquia. Entonces, son valores creo que muy, muy, muy destacables. Ese primer capítulo de eso nos habla de cómo se conformó esta parroquia, de cuáles eran las primeras vicisitudes, sobre todo pensando que aquí llegaron monjes agustinos y que daban doctrina a las personas que vivían aquí. Entonces hablo también un poquito sobre, digamos, tocamos de refilón la cuestión de la fundación de Pénjamo, que muchas personas de aquí siempre tienen como ese apasionamiento, ¿no? De cuándo se fundó Pénjamo. A veces uno como historiador, y viendo las cosas desde otra perspectiva, bueno, no es tan importante, y no quiero que se malinterpreten las palabras, pero no es tan importante saber si se fundó en el minuto número 5 del día tal y en la persona que fundó dijo tales palabras. A veces tenemos que enfocarnos un poquito más en procesos para ver por qué nuestro pueblo es como es. Yo comenté en algún momento, ¿por qué Pénjamo, si es tan antiguo, no tiene el tamaño de Guadalajara? ¿O por qué no tiene el tamaño de Irapuato o de otras ciudades, siendo que es muy antiguo? Bueno, conociendo la historia, nuestra parroquia, nuestro pueblo, nos damos cuenta de que si este era un pueblo de indios, no puede crecer como iban a crecer pueblos donde había, digamos, mayor población española, o donde iban a estar los centros de gobierno. Entonces, entendemos por qué nuestras ciudades son como son, y creo que no, eso no demerita, al contrario, de lo que se trata es de conocer y de identificar de dónde venimos. Para eso es para lo que nos sirven estos trabajos. Entonces, el segundo capítulo, pues sí, ya hablamos un poquito sobre las devociones, los libros de devociones, cómo se dieron las epidemias aquí en México, las personas que morían, cuáles eran las causas, las enfermedades que había, y de eso trata el segundo capítulo. El tercer capítulo nos habla un poquito más sobre el inmueble como tal. Es un capítulo un poquito más descriptivo, más que interpretativo, pero se trata de mostrar lo que ha cambiado de nuestra parroquia. Por ahí hay platicando con el padre Miguel, dice, bueno, es una parroquia antigua, ¿dónde están las reliquias antiguas de esta parroquia? Bueno, lo que pasa es que nosotros encontramos en el archivo documentos que nos hablan de lo que había en esta parroquia, pero que lamentablemente pues ya no está por diversas circunstancias, pero sí aprendemos por medio de este libro pues a conocer cómo era nuestro templo. En algún momento tuvo un peso de madera, como los templos que hay en la Paseo. Entonces era de madera y había muchas cosas que tenía este templo. Entonces muestra una cronología de cómo se ha ido modificando el inmueble. Entonces de eso trata el tercer capítulo. Y el cuarto capítulo ya me enfoco un poquito más en las cuestiones de cofradías que había en esta parroquia y de las órdenes, como la orden tercera de franciscanos. Obviamente en ese cuarto capítulo sí ya hablo un poquito más sobre cómo se va conformando esa relación entre los laicos y la parroquia. Es una historia
muy, muy, muy interesante, porque hay unos estires y aflojes ahí entre los párrocos, los laicos, pero es parte de esa relación. Si no hubiera esos estires y aflojes entre los laicos y los párrocos, quiere decir que no hay vida en tu parroquia. Y la parroquia, como les comento, son parroquias vivas. La vida se las da los párrocos y la gente que viene. Entonces, es muy, muy interesante. A grandes rasgos, de eso es de lo que trata el libro.